la presidenta en distintas oportunidades viene construyendo una suerte de doctrina a nivel internacional, porque está modelando, a partir de que uno ensambla sus distintos discursos, un tipo de gobernanza a nivel mundial que tiene que ver con grandes valores, básicamente los valores de la paz y de la igualdad. Ella ha guardado una coherencia mucho mayor, juntamente tengo que decirlo con el Papa Francisco, mucho mayor que otros países muy poderosos con relación a la situación de Oriente Medio. Y la presidenta lo que hizo ayer, al hablar del terrorismo, de los terroristas convencionales, y asociar al terrorismo el tema de los fondos buitre, diciendo es terrorismo económico porque causan muerte no a través de un disparo de un armamento, sino de la pobreza, del desempleo, de la exclusión, lo que está planteando es un modelo de gobernabilidad a nivel mundial, que está en disputa. Cuando ella pone como eje la disputa con los fondos buitre, que en definitiva es otro formato, pero de la misma disputa, lo que está planteando es justamente, lo que ellos quieren es no dejar a un país como la Argentina dar el ejemplo de que se puede construir un modelo de autonomía financiera, inclusión social y autoabastecimiento energético. El poder mundial, el poder financiero internacional, que representa en este caso Paul Singer, no puede permitir, no puede tolerar que un Estado soberano pueda manejar esas tres variables: autoabastecimiento energético, inclusión social y autonomía financiera. Tienen que dar el ejemplo escarmentador al mundo de que eso no es cosa que pueda hacer un gobierno popular, eso es cosa que tiene que hacer el poder financiero, no un gobierno popular. Y me parece que esa es la doctrina que muy coherentemente ha ido elaborando la presidenta, no solo con su discurso magistral de ayer, sino con todos los discursos que viene haciendo la Argentina en los distintos foros internacionales.